Hermanos queridos, una palabra sencilla, pero que llega hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestras relaciones, de las relaciones de nuestras familias. De verdad, a lo más oculto, a lo más profundo, a lo más escondido. Dice el Salmo responsorial de hoy: dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Y dice el salmista: instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. El discriminante, el cruce fundamental, es la escucha de la palabra. Allí se funda una familia. Hoy es, de verdad, es muy sencilla la palabra. Llega allí, a los fundamentos, a las fundaciones de todo lo que nosotros estamos viviendo. A ver, el cristianismo se funda en la escucha de la palabra. El hebraísmo, por supuesto. En Israel es el pueblo de la escucha, ¿verdad? El pueblo del oído, el Shema. Escucha, Israel. Escucha, Israel. El Señor es tu Dios. Uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Haz esto. Tendrás la vida eterna. Esta es la Escritura. Esto es ser feliz. Esto es vivir en plenitud. Y sabemos por Pablo que la fe viene por la predicación, por la escucha. No es que, claro, la fe está dentro de la predicación, pero si yo no escucho la predicación, tampoco lograré la fe. El camino neocatecumenal, el camino de conversión, el camino cristiano hacia la fe adulta, y luego la vida cristiana se funda entonces básicamente en la escucha de la palabra, en el contacto diario con la palabra, que es escuchar, porque también cuando escrutamos la escritura solo a solo, estamos escuchando. También cuando Dios no nos habla, cuando Dios queda callado, nosotros, hermanos queridos, estamos escuchando el silencio de Dios, que también es muy importante. Es fundamental también el silencio. Bueno, digo todo eso porque... porque si todo en el cristianismo, entonces en lo más importante que tenemos, en lo más básico, porque si no eres cristiano no eres nada. Si todo se basa, se funda en la escucha, también una familia, una relación familiar se funda, nace, empieza, brota, da frutos por la escucha. ¿Qué es más importante para un padre? Que sus hijos escuchen la palabra de Dios. No hay cosa más importante, hermanos. No existe. No es ni pensable algo más importante que escuchar la palabra de Dios. Entonces, por eso, ¿no? Dice el Salmo 1, dichoso el hombre que escucha la palabra, que no se sienta en compañía de los malhechores, de los que envidian, de los que calumnian, sino que día y noche medita, come y escucha la palabra. Esto es el Salmo 1, el más importante. ¿Entendéis, hermanos, cuánto importante es escuchar? ¿Cuánto importante es vivir en la escucha? Fundar la vida. Escucha y tendrás la vida eterna. Escucha y la fe dará fruto en ti. Escucha y, como hemos visto mil de veces, Cristo mismo va a nacer, en ti, vas a vivir la vida de Cristo. No hay otra forma para que tú puedas vivir la vida de Cristo. No hay otra forma para que tú seas feliz, para que tú seas cristiano. Entonces, eso es lo más importante para un padre. Nada es más importante para que haga un hijo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Dónde se puede fundar? ¿Dónde puedes tú vivir una relación con tu mujer? ¿Dónde puedes tú vivir una relación santa, una relación auténtica con tu mujer? Escuchando la palabra, hermano. Escuchando la palabra. No hay otra posibilidad. Es inútil buscar otros caminos. ¿Lo has pensado? ¿Por qué reza? ¿Por qué hace laudes? Es fundamental hacer todos los días laudes con tu marido, con tu mujer. Es fundamental escuchar. ¿Cómo puedes escuchar a tu mujer si no escuchas al Señor? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te abre el oído para escuchar lo que está atrás de lo que dice tu mujer? ¿Ves que
estos hermanos de Jesús, según la tradición, probablemente los que hijos de un matrimonio antecedente, presente de José, ¿no? Bueno, con una necesidad de estar, ¿no? De vivir esta la familia, ¿no? Esta familia por el medio. ¿Y qué es que le impide? Es interesantísimo. Ir a Cristo. Es interesantísimo. Está su madre. Y allí ya, ¿qué? El gentío, la gente, la masa de gente. Ahí donde tú no escuchas nada. Vete a la estación de Tokio a las 6 de la tarde. No puedes percibir ni una palabra de lo que dice. Por la cantidad en esa sociedad, mucho más. Pero esta de la gente, del gentío, es la gente, la masa pagana. Es la forma pagana de vivir, la forma pagana de pensar. Te separa de tu marido, te separa de tu hijo, de tu mujer, de tu novia, de tu hermano. ¿Por qué? Porque te separa de Cristo. ¿Por qué? Porque te impide. Te impide, hermanos queridos, a hacer su voluntad. Porque te impide escucharle. Allí está el engaño profundo del demonio. Te impide escuchar, te impide convertirte, te impide hacer que la palabra se haga carne en ti. Y tú puedas vivir con Cristo, en Cristo y por Él, día tras día. Te impide ver a Cristo en tu hermano, en quien tienes al lado. La gente, la masa, la forma pagana de pensar, la necia sencillez, la necia simplificación de la vida que hace el mundo, que oculta el pecado. Bueno, hermanos queridos, eso es muy fuerte y es muy serio. Lo que estoy diciendo es algo muy muy importante. ¿Quieres vivir de verdad la vida de Cristo? Entonces escúchalo. ¿Quieres de verdad ser una cosa con Cristo? Escúchalo. Porque decir esto es decir, ¿quieres tener una familia según la voluntad de Dios? ¿Quieres tener una relación adulta, seria con la persona que tienes al lado? ¿Quieres vivir un noviazgo santo? Escucha la palabra. Escucha. Levántate pronto y haz laudes con tu mujer. Es que media hora. ¿Y media hora de sueño qué es? Te viene dado el 1000 por uno. El 1000 por cada 1000. Gracias por cada minuto. Por cada minuto que quitas a tu sueño, a tu burguesismo. Quítales. Media hora. 30.000 gracias. No estoy bromeando. Es así. Porque se abre allí un canal. Se abre allí un camino. Se abre allí el camino de Cristo victorioso sobre la muerte entre ti y tu mujer. Entre ti y tu hijo. Si no escuchas, no tendrás fe. Y no escucharás a nadie. Te quedarás en tu orgullo. Te quedarás afuera. Pero hermanos, la Virgen María viene a nuestra ayuda otra vez. La Virgen María, que, no sé, llevada por estos, ¿no?, hermanos del Señor, se encuentra allí. Me imagino que no, para nada quería estar allí, pero no sé, humilde como era, la habrán llevado hacia la... Bueno, ¿qué ha pasado? Que la Virgen María ha tenido que hacer, desde el principio, esta purificación. La Virgen María, en el momento en que ha escuchado la palabra, ha engendrado Cristo. Ha sido llena del Espíritu Santo y que ha fecundado Cristo en ella. Entonces, en cuanto a la carne, ha tenido que pasar por el Espíritu, para la escucha. No ha quedado embarazada de Dios sin escuchar el anuncio, el querigma, la buena noticia. Por eso ella es al centro de esta palabra. Al centro. Llevada por la carne, para decir así, se queda afuera. Porque Cristo no se mueve por sentimentalismos. Te dice la verdad. Aunque sea mi madre, aunque sea no sé quién. No. Hermano querido, es mi madre y es mi hermano, mi hermana, quien cumple la palabra de Dios que escucha con corazón humilde. Ah, entonces tú puedes llegar a ser hasta no solamente hermano, sino también madre. O sea, tú puedes engendrar Cristo. Claro, vas a engendrar Cristo
entre ti y el hermano que está, para tu hermano. O sea, en cada palabra, en cada forma de hablar, en cada actitud, en cada actuación, tú vas a engendrar a Cristo. La misma palabra que tú escuchas, la vas a engendrar. Exactamente como la Virgen María. Entonces, todo eso, hermanos queridos, lo podemos aprender y vivir con María, es decir, en la comunidad cristiana, donde aprendemos a escuchar, donde aprendemos a vivir de la escucha. Solamente vivimos de la palabra de Dios. Allí el matrimonio, allí cualquier relación, allí la relación con el dinero, allí el estudio, allí el trabajo. Tienes un problema en el trabajo, escucha, harás la voluntad de Dios. Eso lo podemos aprender en el camino, y tenemos una gracia inmensa, hermanos queridos, porque en el camino el Señor nos da el secreto para vivir todo según la voluntad de Dios. Entonces, siendo dichoso, la dicha de verdad, la verdadera dicha, que es la plenitud de una vida realizada en el amor, en la entrega de nosotros, todo eso por gracia. Feliz día en el cual experimentar exactamente eso, lo que pasa con la fe, que escuchar, la fe viene por el oído, ¿no? A escuchar la palabra, se cumple en mí la palabra, se hace fe en mí la palabra, a lo mismo, escucho a mi marido, el sufrimiento de marido, mi marido, ese sufrimiento llega a ser el mío, entra dentro de mí, lo mismo que Cristo contigo, lo mismo que escuchando a Cristo, llega a ser una sola cosa con Cristo, escuchando el sufrimiento de tu mujer, de tu marido, el sufrimiento, hasta el pecado de tu marido, llega a ser una cosa tuya, tú vas a cargar con eso, y luego le das, en cambio, le da a luz para él a Cristo. Entras en su sufrimiento, entras allí, o mejor, el sufrimiento entra dentro de ti, te hace una cosa sola con tu marido, el sufrimiento, la realidad de tu hijo. Bueno, dejamos un momento con el marido. Sí, ese es el misterio grande del matrimonio cristiano, la voluntad de Dios sobre el matrimonio. ¿Qué es? Eso. Y tú le puedes dar, en cambio, la vida de Cristo. Le das a luz la misericordia, el amor, el poder, la autoridad, la resurrección de Cristo. Y así mutuamente. Y eso se cumple, evidentemente, también en el acto sexual, que sella eso. Eso es de todos los días, esto es ontológico, esto es lo que se sella en el día de las bodas. Eso es fundamental, hermanos queridos. Ánimo, porque eso luego se cumple con los hijos, hasta con los hermanos, hasta con los enemigos.